Bueno, amados hermanos, vamos a la palabra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Let's open our Bibles to the book of Hebrews. Capítulo 11. Chapter 11. Vamos a leer del versículo 6 al verso 10. And let's read from verse 6 until verse 10. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebrews chapter 11, verse 6. But without faith it is impossible to please him. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by, he, by the which he condemned the world, and became heard of the righteousness which is by faith. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la mismas promesa. By faith he sojourned in the land of the promise, and in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Vamos a orar amados hermanos y pidámosle al Señor que bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Maravilloso Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Porque me concedes una vez más la oportunidad, la bendición de estar delante de ti, de tu pueblo para ministrar tu palabra. Ruego tu gracia, ruego la unción de tu Espíritu Santo para transmitir esta palabra, que esta palabra no vuelva vacía, que cumpla tu propósito en la vida de los que estamos aquí en tu casa y de los que a través de las redes sociales siguen este servicio, Padre, que tu palabra, que es viva y eficaz, obre de manera especial en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor, tenga la bondad. You may be seated. Quiero predicar la palabra en esta hora I would like to preach under the title bajo el título La fe verdadera o la verdadera fe requiere acción. True faith la verdadera fe requiere acción. True faith el apóstol Santiago dice que como un cuerpo sin espíritu, que como un cuerpo sin espíritu está muerto, that since a body without spirit is dead, así también la fe sin obras es muerta. Likewise, faith without works is dead. Cuando una persona enfrenta una dificultad, When a person faces a hardship What is done in the midst of the hardship shows what the person believes. what you and I do in the midst of a crisis la clase de fe que tenemos en Dios. Shows the type of faith that we have in God. Lo que usted y yo hacemos en medio de un problema problem, revela lo que creemos de Dios. What we of God. En Hebreos capítulo 11, in 11 encontramos una lista de personas we find a list of people, que son elogiadas porque demostraron su fe por sus obras. De esa enorme lista que tenemos aquí, have, quiero que miremos tres ejemplos de personas que fueron elogiadas of that were por su fe en Dios. Porque esa verdadera fe en Dios la fe en Dios la demostraron con acciones. Was shown with la demostraron con hechos. With facts. Sus acciones Their actions hablaron de su relación con Dios. Spoke about the relationship with God. Hablaron de la clase de fe que tenían en Dios. El primer ejemplo que tenemos es el de Noé. El primer ejemplo que tenemos es Noah. A Noé se le elogia por su fe. Noah is by his faith. El verso 7 dice: Verse seven says, Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verse 7 says, By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Que Dios le a Noé sobre una gran catástrofe. God warned um, Noah about a great damage. Una situación que nunca se había visto en el mundo. Una situación que no era conocida. Something that was unknown. En medio de esa situación, Dios le pide que construya un arca. Un barco enorme en medio del desierto. A huge ship in the midst of the desert. Mire que Dios le mandó que construyera algo. God, Dios le mandó que construyera algo que para muchos no tenía sentido. God demanded him to build something that for many had no sense. Pero aunque para muchos y de pronto para Noé no tenía sentido, Noé obedeció. Pero aunque para muchos no tenía sentido, para Noé obedeció. Sí, porque construir un enorme barco en ese tiempo era algo que no tenía sentido. Porque construir un gran barco en ese tiempo era algo que no tenía sentido. Pero Noé obedeció. Pero Noé obedeció. Noé no discutió con Dios. He didn't fight God. Aunque de pronto lo que Dios le mandaba no tenía sentido. Maybe what God had no sense, pero él estuvo dispuesto a obedecer. But he was to obey. A veces Dios nos demanda cosas que aparentemente no tienen sentido para nosotros. Pero aunque parezca no tener sentido para nosotros, no us, nuestro deber es obedecer. Nuestro deber es hacer la voluntad de Dios. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos acerca de eso. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué, For instance, when God says to Joshua que le dieran siete vueltas a la ciudad de Jericó. When he says to go around the city seven times, the city of Jericho. Cada día debían darle una vuelta. Every day they have to do one, one turn to the, to the city. El séptimo día on the seventh day Debían darle siete vueltas. They had to walk around seven times. Y los muros de la ciudad caerían. And the walls of the city will fall. ¿Usted cree que eso para una guerra parece algo con sentido? ¿Qué pensarían los de Jericó cuando veían a los israelitas dándole vuelta a la ciudad? What would the people from Jericho think when they saw the Israelites straying around the city? Six days they walked around the city El on the seventh day they walked around seven times and I believe that the people from Jericho will laugh. They and they will say they're mad. Piensan que van a derribar Tremendas murallas they think that they will such a huge walls, Porque eran murallas enormes were huge. Eran tan grandes esas murallas so big, Que sobre ellas se habían edificado casas that upon those walls, were built. Entonces ellos decían Esto no tiene sentido Entonces ellos decían Esto no tiene sentido para muchos soldados israelitas esto no tenía sentido. Pero era el mandato de Dios. But that was the call of God. Así se peleaba la guerra de Dios en esa ocasión. That's how they fought the war. Era el método de Dios para que las las murallas de Jericó se cayeran. Aunque no parecía tener sentido, Although it didn't make sense, pero las murallas de Jericó cayeron. Las murallas de Jericó se derribaron. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Cuando Gedeón fue a la guerra, to the war, llevaba mil hombres he had 32, men para pelear con un ejército que era más numeroso que el de él. Pero Dios le dijo que eran muchos soldados. Said that those were a lot of y redujo ese número And he reduced the number a 300 hombres. To 300 men. En es, esto no tenía sentido. And this has, didn't make sense. ¿Cómo iban a pelear 300 hombres? ¿Cómo iban a pelear? contra un ejército tan numeroso. Humanamente esto no tenía sentido. Humanamente esto no estaba bien. Esto estaba fuera de lógica. Pero era el método de Dios. It was God's era el programa de Dios. That was God's program. Era el plan de Dios. It was God's plan. Era la forma que Dios había escogido that was the way that God chose para darle la victoria a su pueblo. To give the to his para que vencieran a ese ejército tan grande. So they can such a huge army. Alabado sea Dios. Dios le dice a Moisés, Moses, cuando los egipcios los perseguían en el desierto y ahora se encuentran frente al mar rojo, no había escapatoria, There was no, way out. no había aparentemente salida. No way out, Moisés clama a Dios. Moses prayed out to God. And God says to stretch stick through the Red Sea. Que Dios iba a dar liberación. Esto humanamente no tenía sentido. Speaking, Pero Dios tiene el control de todas las cosas. El mar rojo se dividió. Y el pueblo pasó en seco al otro lado. Para los hombres no tenía sentido el mandato de Dios. Men, didn't have any sense. Pero era el método de Dios para darles la victoria. The Puede que Dios le esté demandando a usted cosas. Puede que Dios le esté pidiendo a usted cosas. Puede que Dios le esté pidiendo a usted cosas que humanamente no tienen sentido. That no sense. Que usted dice no puede ser. Say, que pide consejo y los demás le dicen eso es una locura. Say, Pero es el método de Dios. Es la forma de Dios para llevarnos al éxito. Lo que Dios le manda a Noé. What God demands to Noah no tenía sentido. Didn't make sense. Humanamente hablando, speaking, pero Dios tenía el control de todas las cosas. But God was under of all y encontramos a Noé obedeciendo a Dios. And we found Noah God. Aunque el mandato de Dios no parecía tener sentido, Ol Noé obedeció. Although his command didn't make sense, Noah obeyed. Aunque el mandato de Dios para su vida no parezca tener sentido, obedezca. Aunque el propósito de Dios para su vida no parezca tener sentido, es mejor obedecer. Mire, uno ve en este pasaje que Noé trató con respeto y temor reverente el mandato de Dios. Y ese respeto y ese temor lo expresó a través de su obediencia. And respect and fear was shown through his obedience. Él tomó la palabra de Dios. He took the word of God. Él le creyó a Dios. He believed God. Él no argumentó al mandato de Dios. He didn't argue against God's command. Dijo, God said, build a huge ship. Dijo, and he said, Amen. Y él dijo, estoy listo. Said, Parecía una locura para muchos. It was crazy for many, pero él obedeció. But he no tenía sentido para muchos. It didn't make sense for many, pero él estuvo dispuesto a obedecer. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Alabado sea su nombre. Blessed be his name. El segundo ejemplo que encontramos en este pasaje es el ejemplo de Abraham. Is the of Abraham. Se elogia la fe de Abraham por sus acciones, by his actions, por su obediencia. By his el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verse 8 says, By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Mire que ante el llamado de Dios, él lo siguió sin saber a dónde iba. He followed the voice of God with not knowing where he, he was going to go. tremendo incredible Dios no le dijo lugar God didn't name a place simplemente Dios le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré He just said go out of your house to the land that I will show you Él no preguntó señor cuál tierra es And he didn't ask for the name of the land ¿A dónde me vas a llevar? Where are you taking me? Voy a dejar mi familia? How am I going to leave my family? Voy a dejar mi herencia? How am I going to leave my heritage? Voy a dejar mi estabilidad? How am I going to leave my stability? No, no, he was willing to obey. Él estuvo a hacer la voluntad de Dios. He was willing to do the will of God. He accepted the call of God, not knowing whither he went. If you and I are sent to a mission al menos nos dicen para dónde vamos, They will tell us where where we going. A qué lugar debemos ir, which place we have to go to? A a what are we doing in that place? Abraham Dios lo llama a un lugar que no conoce. Abraham is called to an unknown place. Ni siquiera Dios le dice el nombre del lugar a donde va a ir. Pero él estuvo dispuesto a obedecer. But he was willing to obey. Esto parecía también una locura. That was something crazy. ¿Cómo voy a dejar mi estabilidad? How come I'm going to leave my ¿Cómo voy a dejar mi familia? How come I will my ¿La posición que tengo The I have para irme a un lugar to que, go, que no conozco? To go to a place that I don't know, Pero él obedeció. But he la Biblia dice que vivió por fe en la tierra prometida. Maravilloso el nombre del Señor. Mire que él demostró su fe en Dios por su disposición a ir al lugar que Dios le enviaba. He showed his faith in God by his willingness to go to the place God, God told him y salió de su tierra al lugar que Dios le iba a mostrar y él le creyó a Dios And he believed God. él le tomó a Dios la palabra And he took God's word. él dijo amén Señor he said, amén, Lord. Abraham era un hombre de fe Abraham, was a man of faith. Abraham era un hombre que le creía a Dios Abraham believed God. Era un hombre que aceptaba la palabra de Dios. He the word of God. Que cada vez que Dios le daba su palabra, word, él la tomaba. He took it. Él la recibía. He it. Él estaba dispuesto a obedecerla. Was to obey Alabado sea el nombre del Señor. Be the name of the Lord. Y mire que llega a la tierra prometida sin él saberlo. And he comes to the land even it. Y Dios le dice... Esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y edificaba un altar. And he edified an altar. Luego Dios lo llevaba a otro lugar. Then God took him to another place. Y le decía, Esta tierra te la daré a ti, a tu descendencia. And said, and y edificaba otro altar. And he another altar. Luego lo llevaba a otro lugar. Then he was taken to another place. Y le decía las mismas palabras. And he will speak the same words. Y él que hacía, edificaba otro altar. Abraham altar. era un hombre de altares altar era una demostración de su fe. Every altar was a of his faith. Con cada altar que él levantaba, With every altar that he built, estaba diciéndole a Dios, Amén. He was telling God, Amen. Estaba diciéndole, Creo a tu palabra. He was saying, I in your word. Estaba recibiendo por la fe esa tierra que Dios le había prometido. He was me imagino que los habitantes de esa tierra decían, este hombre no hace sino hacer altares de piedra. Pero lo que no sabían what they didn't know, era que él estaba recibiendo esa tierra. Is that he was receiving the land cada altar and every altar era un testimonio was a visible testimony, no solo de con Dios, not only of an encounter with God, sino de la fe esas que Dios les but of the faith that of the promises that God made. Qué bueno Dios. How good is God? A su nombre sea la gloria. To His name be the glory. But something más. But there was something else. Él demuestra nuevamente su fe en Dios. He shows his faith in God again. Por su disposición a sacrificar a su propio hijo. By his willingness to sacrifice even his own son. Cuando Dios se lo pide en sacrificio. When God demands him as a sacrifice. Tremendo. No solo deja su tierra. He not only leaves his land, no solo deja su parentela. He only his Ahora cuando Dios le regala un hijo, Now, son, Dios se lo pide en sacrificio. God that son as Miren lo que dice el verso 17 al verso 19. 19 says. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Verse 17 By faith Abraham when he was tried offered up Isaac and he that had received the promises offered up his only begotten son. Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called

y obedece. And he obeyed. Ahora Dios le pide que sacrifique a su propio hijo. And now God is him to his only son. Y Abraham obedece. And Abraham obeyed. Todos conocemos la historia. We all know story. Abraham no polemizó. Abraham, didn't make a fuss. Abraham no discutió con Dios. he didn't fight against him. No le dijo, Señor, esto no tiene sentido. He didn't say, Lord, this makes no sense. Él es el hijo de la promesa. He is the son of the a través de él me vas a bendecir. Him you're going to bless me. ¿Cómo lo voy a sacrificar? How going to him. Esta no es tu voz. This is not your voice. Yo estoy equivocado. I am wrong. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Porque Dios me regala esta bendición de manera milagrosa. Y ahora me está pidiendo que la sacrifique. I know he's asking me to sacrifice him. Humanamente era una locura. Speaking, it was something crazy. Pero Abraham conocía a Dios. But God, but Abraham knew God. Abraham sabía quién era Dios. knew who God was. Abraham le creía a Dios. And Abraham believed God. Abraham tomaba con respeto y seriedad la palabra de Dios. Abraham took with and the word Abraham of God. hacía la palabra de Dios parte de su vida. Abraham made the word of God part of his life. Y le dijo, Amén. And he said, Amen. Mire que el sacrificar a Isaac, to sacrifice Isaac. era sacrificar la visión. It was to sacrifice the vision. Era sacrificar el futuro. Era sacrificar la promesa. Era sacrificarlo todo. To pero Abraham dijo amén. Said, Dios me lo está pidiendo. Yo lo amo. Pero lo voy a sacrificar. Estuvo dispuesto a hacerlo. He Hebreo dice. And Hebrews says que en sentido figurado, that in a figure, not, solo lo not only he sacrificed him, a but he received him again. ¿Sabe que creí Abraham? Do you know what Abraham believed? Cuando él sube con Isaac al lugar del sacrificio, when he went up to the sacrifice place, yo a Dios, I obey God. Hay que sacrificar al Hijo de la Promesa. I have to the son of the Lo voy a sacrificar. I'll do it. Pero de este monte But, uh, from this mountain, no me voy a ir sin Isaac. I will not live without Isaac. Usted sabe que Él le dijo a sus siervos, you know that he said to his servants, quedaos aquí. Wait here. El muchacho y yo iremos. the boy and i will go y adoraremos we will worship y volveremos a vosotros. and we will come back to you Yo no sé Dios qué va a i don't know god is, what god is going to do Él me está pidiendo que lo ofrezca en sacrificio. Yo se lo voy a sacrificar. Yo se lo voy a ofrecer. Pero de allá no bajo sin Isaada Él esperaba Isaac. que Dios obrara un milagro. He was waiting for God to work a miracle. Maravilloso. It's wonderful. ¿Qué iba a hacer Abraham? What Abraham going to do? Sacrificarlo. Sacrifice him? Prender fuego, Turn the fire, ver cómo el fuego consumía el sacrificio, see how the fire will consume the sacrifice, cómo quedaba la ceniza del sacrificio so just the dust, y se iba a sentar and he was going to sit down, para que de las cenizas so out of the dust, Dios le devolviera a Isábal. God will give him back his Él no son. podía bajar de ese monte sin Isaac. Era el hijo Isaac. de la promesa. Qué bueno cuando le creemos a Dios. Qué bueno cuando recibimos la palabra de Dios. Qué bueno God. cuando creemos que Dios es fiel. Y es todopoderoso. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es Dios. El tercer ejemplo es el de Moisés. And the third is Moisés. Del verso 24 al verso 28. From verse 24 to verse 28. Dice que Moisés rehusó la fama que pudo tener en Egipto. Él prefirió... Sufrir con el pueblo de Dios he to with the of God que identificarse con las glorias que le ofrecía Egipto. To be with the he will find in Egypt. Mire, Moisés deja Egipto. Moisés left Egypt que representaba dejar posición, that to leave a position, dejar fama, fame, poder, poder. Gloria, Glory, grandeza, greatness, pero estuvo dispuesto a dejar todas estas cosas to por obedecer a Dios, God, por hacer la voluntad de Dios. Qué compromiso de estos hombres. What a commitment of Por eso sus nombres están registrados en las sagradas escrituras. Porque lo que hicieron. Because what they did, sus acciones. Their actions, demostraron su verdadera fe en Dios. Showed their true faith in God. Demostraron su verdadero compromiso con Dios. Their true commitment with God. Eran hombres leales. They were loyal men. Eran personas íntegras They were people who were loyal. Eran personas fieles. They were eran personas que le creían a Dios. God, que tomaban la palabra de Dios. God, y la hacían parte de su vida. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo. To all, a dejar toda la gloria que le ofrecía Egipto. Egypt, toda la fama. Fame, todo el poder. Power, toda la grandeza. Para demostrar su fe en Dios. Dios In God y en su palabra. Mira el verso 26 y verso 27. Let's read verse 26 and verse 27. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Seeing the reproach of Christ greater. greater riches than the treasures in egypt for he had respect unto the recompense of the reward 27, Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. by faith he forsook egypt not fearing the wrath of the king for he endured as seeing him who is invisible. Mire, la fe de, de de Moisés fue tal que él respondió al mandato de Dios como si lo estuviera viendo con sus propios ojos. Such was the faith of Moses that he answered to God's command as he was looking at him with his own eyes. Como si lo estuviera mirando cara a cara. As he was looking at him face to face. Este fue el fundamento de su lealtad a Dios. It was the foundation of his loyalty towards God. Ese fue el fundamento que lo llevó a mantenerse firme. Ese fue el fundamento que lo llevó a renunciar a todo lo que fuera necesario. Con tal de agradar a Dios. With the purpose of believing in god su fe estaba fundada en la palabra de dios the purpose of pleasing god and his faith was in the word of god su fe estaba fundada en las promesas de dios his faith was founded in the promises of god Esa fe fundada en las promesas de Dios God, hicieron que Él no vacilara en el momento de elegir. Hicieron que Él no dudara en el momento de tomar la decisión. No le importó la fama. He didn't care about the fame. No le importó la gloria de los hombres. He didn't care about man's glory. No le importó el poder que ofrecía Egipto. Prefirió el desierto. He rather preferred the desert. Prefirió el sacrificio. He preferred the sacrifice. Porque su mirada estaba puesta. Porque su fue upon En un galardón mayor. A una bendición mayor. En una bendición mayor. In a, greater blessing. a su nombre sea la gloria. <laughs> hermano cuando su fe y mi fe está fundamentada en la palabra de Dios, cuando su fe y mi fe está fundamentada en la palabra de Dios, eso va a hacer que podamos vencer con facilidad cualquier obstáculo y dificultad. That will be a way for us to overcome any challenge. Usted y yo debemos preguntarnos hoy dónde está fundamentada nuestra fe. You and I should question where is our faith founded. ¿Sobre qué está cimentada su fe? Where is founded your faith? ¿Sobre qué base está edificada su fe? What is the base of your faith? ¿Sobre qué base está edificada su relación con Dios? Where is the base of your relationship with God? ¿Sobre qué base está edificada su relación con Dios? Where is your relationship with God? ¿Eso va a determinar su éxito o su fracaso en la vida cristiana? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Mire ese ejemplo de lealtad de Moisés. That example of Moisés loyalty. Debe ser el ejemplo de lealtad del creyente. Debe ser el ejemplo the creyente. Debe ser el ejemplo de lealtad de todo hijo de Dios. El ejemplo de Noé, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Abraham y de muchos más. No, Moisés, Abraham y many more. Hombres que agradaron a Dios por su fe. Men that pleased God with their faith por una fe que iba acompañada de hechos a fe that was working together with actions. por una fe que iba acompañada de acciones a that was working with actions. ellos agradaron a dios They pleased God. por eso el verso 6, that is why verse 6 de hebreos 11, of Hebrews chapter 11 dice que sin esa clase de fe It says that without that kind of faith Sin esa clase de fe que va acompañada de hechos Without that faith that works together with actions es imposible It is impossible agradar a Dios To please God es imposible servir a Dios It is impossible to serve God es imposible lograr cosas para Dios It is impos impossible to get things for God Es imposible que uno pueda avanzar. Esa es la fe que Dios quiere que usted y yo tengamos. Una fe que vaya acompañada de acciones. Una fe que va acompañada de acciones. Una fe que vaya acompañada de hechos que glorifiquen a Dios. A faith that goes with actions that praises God. Alabado sea el nombre del Señor. Be the name of the Lord. Dios quiere que tengamos una fe viva. No una fe muerta. A faith. La fe viva va acompañada de acciones. A faith that is alive goes with La fe viva va acompañada de obediencia. It goes with la fe viva va acompañada de disposición para servir a Dios. It goes with willingness to serve God. Y es esa fe viva la que nos va a llevar a agradar a Dios. Es esa fe viva la que nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Lo que usted y yo hacemos What you and I do. revela Reveals. Lo que usted y yo creemos de Dios. What you and I believe of God. What Noah did revealed what, reveal what, what, reveal what he believed of God. What Abraham did revealed what he believed of God. What Moses did revealed what he believed of God. What you and I are doing. En nuestro diario vivir. In our daily life. revela Reveals lo que creemos de Dios what we of God. vamos a estar de pie qué es lo que creemos de Dios what do you of God? nuestras acciones our actions, nuestros hechos Our actions. Hablan de nuestra verdadera fe en Dios. Speak of our true faith in God. Hablan de nuestra verdadera confianza en Dios. Speak of our true trust in God. Son sus hechos. Is your actions. Son mis acciones. My doings. Lo que de verdad revela. What truly lo que creo de Dios. What I of God. No es tanto lo que digo. It's not what I say. Es lo que hago, what I do. lo que muestra mi verdadera fe, what shows my true faith. mi verdadera confianza, my true trust en Dios, In God. Padre que estás en los cielos, Aleluya. Alabo tu santo nombre, Señor. Te doy gracias por tu palabra por la oportunidad que nos concedes de estar aquí para adorarte. La fe viva, la fe genuina, la fe verdadera, va acompañada de hechos, va acompañada de obediencia, va acompañada de disposición para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué clase de fe es mi fe? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe que muestra frutos de obediencia a Dios y a su palabra? ¿Es una fe que aunque no entienda muchas cosas en el momento, no discute el mandato de Dios. No argumenta el mandato de Dios. Simple y llanamente obedece. Abraham salió sin saber a dónde iba. Estuvo dispuesto a obedecer. Fue esa fe la que lo llevó a un peldaño espiritual tan alto que fue considerado y es considerado en las Escrituras como el padre de la fe. Oh alabanza, aleluya, oh gloria. Aleluya. Oh mi alma, alaba tu nombre. Dios nos puede pedir y nos pide cosas que humanamente no tienen sentido. Que si usted pregunta, consulta con otros. Le van a dar una respuesta de desaprobación. Le van a decir, no, eso no se hace. Pero qué bueno es conocer a Dios. Qué bueno es conocer la voz de Dios. A veces hacer la voluntad de Dios es nadar en contra de la corriente del mundo, en contra de los parámetros que el mundo ha establecido para lograr las cosas. A veces el éxito que Dios nos propone es muy contrario al camino que el mundo establece para alcanzar el éxito. Para lograr las cosas. El mundo te dice, yo tengo la razón para que logres el éxito. Dios le dijo a Josué que rodeara la ciudad cada día y el último día la rodeara siete veces. Y ahí estaba el éxito. El éxito para que no se salvara y se salvara a su familia estuvo en construir una embarcación tan enorme, hablando de cosas que iban a suceder, cosas que no se veían, pero esa obediencia lo llevó a la salvación a él y a su familia y a su casa. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz. Que podamos tener oídos sensibles a tu palabra. Que nuestra fe sea una fe sólida, una fe fundamentada en tu palabra, Dios. Que podamos estar dispuestos a creer, a tomar tu palabra, a obedecerla, Dios. Lo que hacemos grita fuertemente. ¿Y qué clase de fe tenemos en ti, oh Dios? Ayúdame y ayuda a este tu pueblo, Padre. Que estemos siempre dispuestos a obedecer tu voz, tu palabra. Estar dispuestos como Moisés a renunciar. A todo lo que sea necesario para poder hacer tu voluntad y agradarte, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.